Lo que hoy vamos a ver es el comportamiento social de las abejas. Vamos a ver un poco qué clase de insecta pertenece, o sea, la familia, al reino animal. Vamos a ir viendo algunas. Cuestiones, digamos, que conocemos de esta misma. Unas 135.000 especies, ¿sí? Que son familiares o mamíferas actualmente. Que son estos tipos de. ¿Sí? Vamos a encontrar que se practica actualmente lo que es la meliponicultura, ¿sí? Y todos estos agentes polinizadores, entre ellos lo que son los abejorros, avispas. ¿Por qué la clase de hoy? Vamos a repasar un poco esto, es como para entender cómo trabaja la colonia. Dijimos que hay más de 135.000 especies descritas entre estas familias de Apidae, del reino animal. Tienen unas características especiales, que tienen un aparato reproductor, son o sea, son ovopositores, se fecundan en algunos casos una sola vez al año, por ejemplo, lo que sería la Apis mellifera, ¿sí? Con los machos. Y todo lo que son el resto de las abejas sin aguijón. Vamos a ver que el resto de las abejas solitarias, o las meliponas, tienen una conducta muy parecida, pero a diferencia que no tienen esa conducta social tan grande como sería lo que es la colmena. A ver si pasa ahí. Ahí está. Bueno, esto más o menos lo que veníamos. Hablando, ahí hay una breve descripción, no vamos a sumergirnos mucho para no aburrir, pero la superfamilia, como les había contado, de esos 135.000 especies que hay, de Apidae o Apidea, ¿sí? Nosotros de ella vamos a rescatar y vamos a ver lo que es la Apis mellifera. Su comportamiento social, ¿cuál sería su comportamiento social? Como dijimos, en todas las otras especies están adaptadas con un aparato reproductor para ser fecundadas, y a su vez ese aparato reproductor tiene la característica que también cuenta con un aguijón, que sirve para defenderse. Actualmente, bueno, no es peligro para los humanos. Dentro de esta familia de Apis mellifera o Apis dorsata o Apis cerana, que es la que vamos a ver nosotros y vamos a entender cómo esas características, ya que la clase anterior ya habíamos comentado de que las abejas Apis mellifera no son de nuestro continente, o sea que llegaron por el continente europeo. Vamos a ver que dentro de esas características tienen, por ejemplo, dos pares de ala, tres pares de pata. Algo ya Luis le había hablado, un aparato reproductor. Ustedes vieron cómo se producía o por qué se producía por diferentes órganos, ¿sí? En la filmina anterior, cuando hablamos de, por ejemplo, qué sé yo, de cómo recolectaban el polen, estas abejas tienen, comparadas con las otras especies, una característica que son curvículas, que son unos órganos especiales donde van a ir recolectando el polen. Hay otras como la Megachildae, que por ejemplo tiene su, digamos, escopa o su órgano en el abdomen, y el resto de las otras abejas se caracterizan, perdón, por recolectar el polen en su, digamos, en su cuerpo velloso, ¿sí? Recordemos que esto es una característica o un órgano especial. Después ya lo vamos a ver, como Luis le había explicado, que llevaba ese polen, que lo apremazaba y lo ponía, por ejemplo, en la curvícula, la cestilla de la tercer par de pata
de la abeja apismelífera que vamos a ver nosotros, y el resto de los agentes polinizadores los llevan en las escopas, ¿sí? O en el abdomen. Ahí vamos a ver un poquito la historia de la llegada de las abejas, ¿no? También por ahí recordar que algunos de estos tipos de cruzas que se están haciendo o de genética que se están trabajando es lo que hoy nos da una ventaja, una facilidad de trabajar con una característica especial, ¿no es cierto? Como ser mansedumbre, que la defensa de la colmena, porque es un animal, es un estímulo, como dijimos, pertenece al reino animal, tiene un estímulo respuesta, que esa característica genética contenga mansedumbre, contenga algunas herencias de lo que son las genéticas actuales de sus descendencias, como por ejemplo, menos, digamos, ser sensible a menos enfermedades, tener una reproducción más acelerada, eso después lo vamos a ver ahora cuando veamos ciclo biológico, todos esos tipos de características, ¿sí? Recordemos que la abeja, todos, si bien pensamos que es productora de miel, pero en sí la característica de estos agentes polinizadores de nuestras abejas son recolectoras de polen, ¿sí? La mayoría se alimentan de polen. Como les había comentado Luis, lo que era el energético, la miel que ya buscaban, el néctar ese que después lo convertían en miel, si bien es fundamental en nuestra colmena, porque es energía pura para que ellas puedan volar, la base principal de esta característica de estas abejas es la recolección de polen para darle continuidad a los ciclos biológicos de vida de su cría, ¿sí? Por ejemplo, la filmina anterior que vimos, abeja carpintera o abeja solitaria, esas se aparean una sola vez al año, depositan un huevo, vamos a ver, lo vamos a pasar acá atrás, así lo pueden ver, depositan un huevo, ¿sí? Se meten en estas fundas, ahí depositan la larva, son fecundadas por los machos, queda la larva ahí con la reserva de polen, crece, y hasta el año que viene, o en esa misma temporada, no vuelven a hacer conducta social o no vuelven a reproducirse. La diferencia con la apismelífera, que vive en colonias, ¿sí? Y ahora vamos también a ver su comportamiento y vamos a ver cómo interactúan, cómo actúan, cómo se comunican. Más o menos es parecida la reproducción a lo que sería la abeja solitaria, ¿sí? Y no dejan de ser importantes cuando hablamos, que siempre hablamos que las abejas son importantes para la polinización, que son... sin abejas no tenemos futuro, tienen el 75% de la polinización de la producción de alimento aproximadamente, pero atrás de ellas, como habíamos hablado al principio de la charla, de las 135.000 especies que tenemos de las abejas que las vamos a ir conociendo, ya hay más de 2.000 especies que están extintas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahí. Vamos a ver un poquito las características, ¿no? Digamos, de cada abeja, lo que sería Isopsata, ¿sí? de toda esta zona de Oriente Occidente y lo que sería la antigua Europa Central, hasta llegar a lo que es la apismelífera. La apismelífera, recuerden que ustedes han escuchado que muchos productores, son los apicultores, hablan de, yo trabajo con abeja italiana, yo trabajo con apismelífera, melífera, otros con bufa, trabajan con diferentes genéticas, ¿sí? La genética se tiene que controlar bien, y la forma que hay de controlarla es solamente con inseminación artificial. La abeja sale a fecundarse, y bueno, no sabemos con quién se fecunda en el camino. Sí, hay después diferentes técnicas que podemos encontrar, como para hacer un pool de zánganos. Un pool de zánganos es que sería algo que, como sembrar zánganos de una característica, como para que ese 50% de característica que nosotros queremos elegir sobre una madre pueda llegar a conformar digamos, el resultado deseado de lo que queremos buscar nosotros. Pero para hablar de raza pura o de especie pura, hoy en día ya trabajamos prácticamente con híbridos de la zona, ¿sí? O sea,
Cuando hablamos híbrido, algunos habrán escuchado de la abeja criolla, de la abeja negrita, o bueno, como también habrán escuchado la africanizada, que nosotros por suerte en nuestro país tenemos solamente un 3% de consanguinidad, que quiere decir de herencia de esa abeja africanizada, que alguna vez fue un experimento en Brasil. Entonces, hoy en día ya el apicultor está capacitado como para poder ir buscando esas características especiales. Y ahí esto, lo que ven ustedes ahí, cuando hablamos de especies, Apidorsata, Apiflorera, estas son características heredadas que nosotros tenemos en nuestras abejas, ¿sí? Ya que no son originarias de nuestro país. Entonces, por ahí de repente, cuando por ejemplo hablamos de Apicerana o Apis mellifera y encontramos un tamaño diferente, ya lo pueden ver ahí, 7 a 4 y 9 milímetros, de 8 a 9,7. También hablamos de una palabra que se llama terquito, ¿verdad? ¿Cuál es el terquito? ¿Sí? Y después vamos a ver las características de anidar que tienen cada una de ellas. La diferencia entre nuestra Apis mellifera que conocemos nosotros en la actualidad, con este tipo de otras abejas, que son Apis florera o Apicerana, ¿sí? Anidan al aire libre, a la luz. Y nuestra abeja Apis mellifera tiene la característica de anidar en huecos, en lugares oscuros, ¿sí? Cuando hablamos de terquito, nos referimos a esta parte de acá, ¿sí? Cada una de esa, digamos, de esa articulación, de ese cuerpo segmentado que tiene la abeja. Yo les había dicho que la característica de nuestras abejas es dos pares de alas, ¿sí? A diferencia de la mosca que tiene un solo par de alas, tres pares de pata. En el tercer par de pata va a llevar la cestilla o la corbícula de donde va a almacenar el polen, que es fundamental, Luis le había comentado, es la nutrición fundamental para seguir alimentando a sus crías. Se caracteriza también por tener cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? En el abdomen vamos a encontrar lo que son los terquitos, ¿sí? Y cuando hablamos de el aparato ovopositor, o sea, el aparato que va a depositar los huevos o el aparato fecundador, también lo hablamos desde la parte del abdomen, que está articulado con un aguijón, que sería esta parte, que es la parte de la defensa, ¿sí? Si bien los tamaños y las características son parecidas, pero la diferencia de nuestra melífera va a ser otra, que va a estar anidando, ¿sí? Como por ejemplo lo que sería la Apicerana oriental o la Apis mellifera occidental, la que conocemos de la Europa vieja, van a estar anidando siempre en huecos, en oscuridades, ¿sí? Y van a estar trabajando en esas condiciones. Por eso lo que sería la conducta y el comportamiento social está muy organizado, ¿sí? Bien, ahora para ir entendiendo esto, también vamos a ver que la colonia de nuestras abejas es un superorganismo, ¿sí? Es un superorganismo, tiene un sistema de mutación, la mutación es fundamental dentro de la colmena porque retroalimenta constantemente para el buen funcionamiento. Si bien cada colmena de Apis mellifera tiene una reina, que acá la vemos, ¿sí? La reina, pero no gobierna también, porque de vez en cuando el séquito que ustedes ven aquí alrededor de ella, que cada vez la está cuidando, la está alimentando, cuidando, ¿eh? Es aquella que también en épocas de mucho ingreso de néctar, la van a bloquear, la van a inhibir, se llama, y la van a dejar de un costado para que deje de poner huevos, ¿eh? Y puedan meter lo que sería el ingreso del néctar o ya lo que sería la miel. Yo siempre digo que, como les había contado Luis, la abeja va a la flor en busca de lo que es el néctar, accidentalmente se va pegando el polen en su cuerpo velloso, que después ellos van, digamos, limpiándose y lo van pasando del primer par de patas, segundo, tercero, hasta, digamos, apelotonarlo. Luis se lo había mostrado, y meterlo en la cestilla que se llama la curvícula, ¿sí? Cuando va de flor en flor, ahí ya Luis le había comentado cómo era el sistema de polinización. Bueno, su comunicación tiene
tiene un sentido, digamos, muy organizado. Es una comunicación que se vuelve semisocial. Si bien la abeja, como yo les había dicho, es estímulo-respuesta, pero tiene una capacidad de aprendizaje muy rápida. Algunos habrán escuchado que dicen, sí, las abejas ven que vos venís con un alimentador, o te ven venir y ya te reconocen. Hay una historia que, bueno, la abeja no reconoce la figura, reconoce la sombra, ¿sí? Veamos características que tienen sus ojos, como tienen ojos compuestos, tiene tres pares. Vamos a ver cómo diferencian a sus digamos, cercanos que viven en su ecosistema. Lo que hace la abeja siempre es por medio de la trofalacia, ¿sí? Por medio digamos, del encuentro de abeja con abeja, es comunicarse, ¿sí? Y cuando se comunica, no solamente se comunica por medio de las antenas, sino también se va a comunicar por medio de feromonas, que es, digamos, lo más importante que existe en la colmena. Las feromonas son esos olores que se encuentran en las colmenas, que son olores volátiles, y cada feromona va a estar identificando a una acción diferente, ¿sí? Digamos, va a estar dependiendo de una necesidad diferente. Cuando hablamos de un comportamiento rígido, pactado, digamos, eso es algo que ya se viene incorporado genéticamente, que no necesita ser aprendido. La abeja sabe su trabajo desde que es larva, desde que eclosiona como larva, después lo vamos a ver ahora en el próximo tema, que es ciclo biológico, ya sabe cuál es su función de ahí en más, ¿sí? Entonces no necesita ser aprendido, ¿sí? Se repite tanto, se acaba en la genética, y una vez que está, digamos, el estímulo dentro de la colmena, en esa sociedad que convive la abeja, eso lleva un orden perfecto. Por eso hablamos que una sola abeja no es nada, pero la abeja en colonia es una colonia animal. Bueno, cuando hablamos de un comportamiento plástico, bueno, es aquel que se puede aprender, es el que nombramos recién. Por ejemplo, hay experiencias donde la abeja tiene la posibilidad de incorporar un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, por medio de un estímulo. ¿Y cómo sería eso? Explicándolo a lo que, digamos, es la vida del apicultor. Y vamos a suponer que nosotros vamos a llevar una X cantidad de abejas a polinizar arándanos, ¿sí? Sabemos que la abeja es tentativa digamos, a la cantidad, como le había dicho Luis, a la cantidad de porcentaje de azúcar. La abeja se va a tentar siempre, donde hay más cantidad de porcentaje, donde el néctar es más dulce, siempre va a recurrir a esa fuente, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos estimular a esas abejas. Entonces ahí hablamos de un comportamiento plástico donde la abeja la podemos acostumbrar. ¿Qué quiere decir? A que aprendan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estimulando en ese tipo de polinización con los aromas y con los néctares saborizados, ¿sí? Hacemos un tipo de jarabe, ¿sí? Y la vamos intentando. Muchas veces, a veces cuando nos toca ir a polinizar un arándano o otras, digamos, orígenes botánicos, si hay algo cerca, que la abeja le interesa más, que es donde la vamos a llevar nosotros, la abeja siempre va a desviar digamos, ese recorrido y se va a ir a otro lado. Por eso hay comportamientos que se le pueden aplicar por medio del aprendizaje, ¿sí? Bueno, en la práctica no deja de ser una aplicación directa cuando estamos trabajando con ese comportamiento rígido. Ahí, por ejemplo, vamos a ver también. Ah, perdón, pensé que se había cortado. No sé, Luis, si se escucha o se cortó. Luis. No, no, va perfecto, Román. Bien. Ese comportamiento, ahora después vamos a ver cómo se fue estudiando, y cómo se fue llegando
a ese estudio, en la actualidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de esos mensajes químicos de las feromonas que son secretados por estas abejas. Ahí vemos lo que es la, digamos, las diferentes castas de abejas. Empezamos por una reina, ¿sí? Que es la de mayor tamaño. Después empezamos por el zángano. Y por último la abeja. Y acá está la parte de la curvícula, o sea, la bolsita o la cestilla esta que tiene acá en su tercer par de patas, que es donde va a ir almacenando la foto. Perdón, la foto. Estaba ahí sonando el celular. El polen. Y ahí vemos en esta foto de acá, cómo la abeja se está comunicando, ¿sí? En la diapositiva anterior habíamos visto que la comunicación va por medio de la antena, ¿sí? También se comunica haciendo trofalacia, dándole el néctar de cuando llega a la colmena que recolectó de su boca a otra abeja, de boca en boca, eso se llama trofalacia, ¿sí? Y también le va a ir mostrando o le va a ir indicando a las abejas dónde está la fuente de néctar, que ahora lo vamos a ver dentro de un rato. Lo que es terjito, acá en la composición del abdomen, cuando vemos y hablamos de quinto terjito, tercer terjito, ¿sí? Lo que nos va a identificar con la apis mellifera es que la articulación que ustedes pueden ver en el abdomen, acá tenemos lo que es la parte donde libera esas feromonas, son las feromonas de Nazanov, y después abajo vemos que el aguijón está compuesto del aparato opositor con el aguijón. En este caso estamos viendo el terjito o el abdomen de una abeja obrera. Pero en el caso de lo que es la reina, tiene el aparato opositor acá en su abdomen y también tiene su aguijón ahí. Hablamos que la reina es alimentada y es mantenida por un séquito. También el zángano es cuidado y es mantenido por un séquito. No nos olvidemos que bueno, la reina es la parte digamos, masculina y el zángano es el espermatozoide masculino de la colmena, que también es importante. Nosotros en apicultura trabajamos con una cantidad determinada de zánganos porque es una forma práctica de tener un control sobre la colmena, porque no precisamos mucho zángano, el zángano lo que va a ser fecundar a la reina, entonces con una cantidad de un porcentaje de un 5, un 6% de zánganos, es suficiente. Recordemos que hay cantidad de zánganos según, ahora después cuando veamos construcción de los panales, según la disposición de oposición, de oponer de la reina. Los zánganos se van a poner en diferentes celdas, que ahora lo vamos a ver en lo que es ciclo biológico. Y no conviene tener muchos zánganos en la actividad apícola porque demanda una atención como es esta, de alimentarlos. ¿Sí? El zángano tiene la característica de poder entrar y salir en cualquier colmena, a diferencia de lo que es la abeja obrera. Abeja obrera no va a poder entrar a otra colmena que no sea la de ella, por el tema este de las feromonas que le había dicho, de los olores, cada colmena tiene su característica, su olor propio. Sí, en algunas oportunidades, por ahí en el vuelo, cuando viene con el buche melario bien cargado, es como todo, por ahí pasa de largo hasta que descargó, y bueno, son situaciones que se pueden dar. Nosotros cuando vayamos a la práctica y vayamos a abrir una colmena, vamos a notar esta característica, esta foto de acá abajo, que estoy remarcando ahí con el puntero, donde la abeja va a levantar el abdomen, va a levantar un criollo la cola, ¿sí? Se va a abrir el terjito, que sería esta parte de acá, esto está articulado. Su cuerpo está formado por una quitina, es una cáscara dura, es como la de cualquier insecto que... Por ahí ustedes habrán visto que cuando se lo aprieta revienta, y bueno, la característica de esto es igual. Y son nervios independientes. O sea, nosotros podemos por ahí de repente lastimar a una abeja en el trabajo,
cortarle una pata o sacarle la cabeza y su nervio independiente se va a seguir moviendo hasta que se muera. Por eso cuando clava el aguijón, donde tiene el aparato reproductor, o sea, vulnerable del veneno, habrán visto por ahí o habrán escuchado, que queda clavado el aguijón y queda con una pelotita el aguijón, y eso va bombeando y sigue alargando el veneno. Bueno, vamos a ver ahora la feromona reina, o sea, cómo se comunica la reina, ¿sí? ¿Dónde tiene, digamos, la glándula esa, que la tiene en la cabeza, en el tórax y en el abdomen? ¿Qué quiere decir? Que cuando va a ir pasando, va a ir refregando, ¿sí? Va a ir dejando esa feromona. Y también tiene lo que sería la feromona mandibular. O sea, con esa feromona va a ir viendo ella y va a ir destacando todo lo que es el orden dentro de la colmena. Va a ir largando todas esas informaciones. Por ejemplo, cuando una colmena está, digamos, en equilibrio, entonces esta abeja reina va a ser la que va a inhibir las diferentes posturas, ¿sí? De otra posible abeja reina, o va a definir los diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, va a evitar que la colmena enjambre en determinada época del año, porque esa colmena tiene una reina que está en perfecto estado y la está comandando bien, inhibe esas construcciones de celdas reales, ¿sí? Y también tiene la característica de atraer a los zánganos para ser, digamos, fecundada en su vuelo nupcial. Cuando hablamos de cohesión de enjambre, por ahí van a decir, bueno, de repente tenemos una época del año, que ya lo van a ver, que significa enjambre, que es la forma natural que tiene la abeja para multiplicarse, seguir existiendo en diferentes tipos, digamos, de enjambre que se van a producir dentro de la colonia, pero si esta colonia tiene un problema, ¿eh? Cuando no hay una cohesión estable en esa colonia, ahí van a ver algunos de los tipos, digamos, de esos tipos de problemas donde va a empezar a enjambrar. Bueno, ahí cuando hablamos de la glándula del abdomen, es lo que inhibe la construcción de celda, esta glándula de Tachinocco, que es la de la cámara del aguijón. Bueno, más o menos ahí para que tengan, no los voy a aburrir con esto porque quiero que presten un poco más de atención después en lo que sería el ciclo biológico, que sería importante, pero reconocer que una reina se va a comunicar por medio de estas feromonas. ¿Dónde están estas feromonas? En esas glándulas, ¿eh? Y también, digamos, son las que va a comandar o a regular el trabajo dentro de la colmena. Por ejemplo, acá abajo de todo, cuando dice feromona la reina virgen, sí, digamos, cuando ella hace la cese, es lo que va a atraer a los zánganos para su fecundación, ¿sí? Vamos a ver lo que es feromona de los zánganos, cómo se comunican los zánganos, ¿eh? También por las glándulas mandibulares. Es una atracción que tienen de comunicarse inclusive un zángano con otro, ¿sí? Para encontrarse en el vuelo de congregación y para fecundar con la reina. Ahora en el ciclo biológico vamos a ver cómo es el tema de fecundación del zángano. Vamos a ver las feromonas de la sobrera. Lo que es feromonas en obrera es defensa, orientación y marcado positivo. Cuando vemos en defensa es como cuando yo dije que levantamos, por ejemplo, un techo, después levantamos la entretapa y ya la abeja se está alertando. Cuando veamos la abeja que se está alertando, van a ver que la abeja levanta el abdomen, genera esa feromona, ese olor, la de Mazanoff, que va alertando y va avisando a las otras compañeras, las otras hermanas, que hay digamos, una invasión. Por eso ahí cuando el apicultor usa el ahumador, hay dos versiones. Una de las versiones que por ahí ustedes siempre conocen es que cuando uno se acerca a la colmena y le echa humo a la colmena,
se supone que la abeja huele ese humo y se supone que la abeja va a copiar alimento para salir de esa colmena, porque el instinto natural de las abejas, cuando hablamos de historia de las abejas que vivían troncos, que digamos la mayoría de las abejas vivían troncos y aquellas que vivían en diferentes zonas dentro de los huecos le echaban humo, ¿sí? Entonces las versiones eran que, bueno, se echaba eso, la abeja copiaba miel, se llenaba el buche y no podía aguijonear y salía volando. Es como si a alguno se le prende fuego, qué sé yo. La casa es un ejemplo, y agarra lo que puede y sale, ¿sí? Bueno, esa versión se contrarresta con lo que es el humo, un poco para inhibir los olores de estas abejas que están largando. Estas abejas, cuando nosotros le abrimos la colmena, largan esa feromona de alerta que alguien está entrando, entonces nosotros le mandamos el humo, ese humo confunde esa feromona, entonces en alguna zona de las colmenas no va a llegar la alerta esa, fija, con una cantidad de abejas depredadoras, defensoras. Vamos a ver los diferentes estadios que va pasando la abeja, de construir un panal, hasta defender, hasta alimentar y limpiar y todo eso. Entonces, esa reacción que se combina. ¿Por qué? Porque no, la abeja va a libar miel. Entonces, a genético, que le está diciendo que acopie miel problemática y el humo. Como sabemos que cuando todos o dos se puede llegar a prender fuego. Por eso esa reacción. También tiene la feromona negativa. Esta feromona de marcado positivo y negativo es la que van a usar ellas. La fuente de néctar, cuando ellas van a dejar por medio de sus patas, ¿sí? Un olor, un marcado. Y esa fuente de néctar acá positivo. Después, cuando llega a la colmena, les avisa a sus hermanas, les dice un baile, que ahora lo vamos a ver, para que vaya a esa fuente. Entonces ya cuando la abeja positivo y va directamente la flor, se agotó, le hace un marcado negativo, ¿no? No vuelvan a ese, tratar de buscar el néctar ese. Entonces ya sienten ese marcado negativo. Lo perciben. Bueno, el desarrollo de las glándulas en las obreras es un patrón, digamos, vinculado a todas las actividades, ¿eh? No solamente, vamos a ver ahora cómo va desarrollando ese patrón y perdiendo. Bueno, en orientación y reclutamiento. Estas abejas, avisar lo que es orientación de reclutamiento. Y esto cuando, por ejemplo, lo podemos llegar a ver en un enjambre, ¿sí? Se hace una agrupación de enjambres. Ahí tenemos ese tipo de comunicación de anidar, se va a preparar en el momento de la enjambrazón, en el momento de la época donde se va a multiplicar para reproducirse. Ya pues vamos a ver eso, cómo funciona. ¿Sí? Y es ahí donde va a haber no solamente un marcado en esa hora, sino también va a haber un reclutamiento de esa colonia para enjambrar. Bueno, Román. las glándulas mandibulares, por recién. Hola, sí. Román, ¿me escuchás? Se está cortando un poquitito. ¿Querés pasar? ¿Querés que comience yo con Sí, mi Luis. tema así? Sí, que se está cortando. Se ve que tenés dificultades con internet. Bueno, Luis, si vos considerás, metele el plan B. Dale. Bueno, listo.
Bien, no sé si ya estoy en pantalla, si me puedes decir, Román. Sí, está perfecto, Luis. Bueno, buenas tardes. Alteramos un poquito los contenidos, la planificación que teníamos del curso, pero bueno, dado los problemas que tiene Román con su internet, en donde está, creo que estaba en Entre Ríos, por lo que comentó. Voy a seguir yo. En realidad este era un tema de la clase próxima. De todas maneras, bueno, no se preocupen, vamos a seguir, vamos a subir el video de YouTube. De alguna manera le haremos llegar a ustedes el nuevo link para subirlo. Si bien este era un tema de la próxima clase, bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de las enfermedades de las abejas, ¿no? Siempre es un tema muy, muy complicado dentro de la producción apícola, ¿sí? Las enfermedades, ya que es bastante difícil a veces diagnosticarlas y su tratamiento, ¿sí? En general, imagínense que cuando tenemos un animal que tiene alguna enfermedad, algún problema algún problema sanitario. Ante un diagnóstico, la intervención de quien la haga la su cura es bastante rápida y muchas veces los resultados se ven día a día. En la colmena no es tan así. Requiere, si se acuerdan de lo que hablamos en la primera clase, que era de esa capacidad que tiene que desarrollar el apicultor, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando uno abre una colmena, es poquito el tiempo que tiene para observarla. Estamos hablando de minutos. Ellos ya lo vamos a ver después cuando veamos la parte práctica, cuando puedan ir a los apiarios, a los diferentes lugares que están designados para eso. Pero van a ver que uno abre una colmena, más allá de que cuando lo hagamos solamente por una práctica nos dediquemos más tiempo, sino que el apicultor normalmente es poco tiempo el que tiene para ver sus abejas, sacar los cuadros y demás. Vuelvo a repetir, estamos hablando de minutos, no más de 5, 10 minutos. Obviamente eso va a depender de la tarea que uno quiera hacer y de cuáles sean las condiciones del día. Si el día es un día ventoso, donde las abejas se irritan más, o el día es frío, abrir y cerrar la colmena es algo de minutos, ¿sí? Si el día no hay viento, hay una buena temperatura, las abejas, uno nota que cuando las está revisando la colmena, las abejas están tranquilas, puede dedicarles más tiempo. Pero en general es poco tiempo el que tenemos para diagnosticar y para observar la colmena. Obviamente es algo que vamos a lograr con el tiempo y con práctica. Vuelvo a repetir, es observación. Uno abre una colmena y observa. Observa el movimiento, observa todo lo que puede hacer. ¿Cuál es la distribución de los habitantes, de las obreras dentro de la colmena? ¿Cuál es el estado del material? Si hay zánganos, no hay zánganos. Muchas veces lo que hacemos es, según cuál sea el objetivo de esa revisión de la colmena, buscamos a la reina. Hay veces que no tenemos tiempo de dedicarnos a buscar a la reina, en eso tardamos bastante tiempo muchas veces, y si no, lo que buscamos son indicios de que esté ella, ¿sí? Es decir, si hay postura del día o hay postura del día anterior de la reina, es decir, que la reina estuvo ese día o el día anterior poniendo huevos, ya vamos a ver cómo detectamos esto. Bueno, si no encontramos la reina, podemos suponer que ella está en algún lugar de la colmena. Hay veces que la cantidad de abejas dentro de la colmena no es muy grande y ella se la encuentra bastante fácil. Hay momentos en donde la cantidad de abejas dentro de la colmena es tanta, en enero, en febrero, diciembre quizás, que encontrar la reina es bastante, bastante complejo. Lo que necesitamos es observar. Todo esto nos va a servir, esta observación, nos va a servir para detectar alguna enfermedad, alguna patología dentro de la colmena. Obvio, también tenemos, ¿sí?, otros elementos de diagnóstico, elementos que los podemos usar a campo, es decir, cuando estamos revisando la colmena, ¿sí? O podemos tomar muestras de abejas, por ejemplo, y luego llevarlas a un laboratorio. Digamos que hay diferentes formas de diagnosticar enfermedades dentro de la colmena. Pero la primera, y siempre nos basamos en lo que nosotros observamos, ¿sí? Yo creo que cualquier cosa, ¿sí?, que nosotros notemos que hay una alteración dentro del normal funcionamiento de las abejas, bueno, tenemos que empezar a dudar de la
existencia de alguna patología. Lo vamos a confirmar luego con alguna prueba a campo, con alguna observación mayor, con alguna prueba de laboratorio, pero en principio empezamos que ante una alteración del normal funcionamiento de la colmena, podemos suponer de algo. También podemos descartar. Lo primero que hacemos entonces cuando revisamos una colmena es tratar, ¿sí?, de generar un diagnóstico, ¿sí? Y como dice ahí la filmina, es a campo o a laboratorio. A campo es en la misma colmena, ¿sí? O, vuelvo a repetir, tomamos alguna muestra y luego la llevamos a un laboratorio. Ya luego vamos a ir viendo cómo hacemos, tomamos una prueba, una muestra de algunas abejas que obviamente las tenemos que sacrificar, ¿sí? De alguna manera tienen que morir para luego poder llevarlas al laboratorio y hacer un análisis de varroa, de nosemosis, etc. Importante también, cuando veamos ahora las enfermedades de las abejas, es en qué etapa de la abeja afecta esa enfermedad. Es decir, dentro de todo el ciclo que tiene una obrera, desde huevo, desde la larva, desde la pupa, ¿sí?, que es cuando esa larva está operculada, ya vamos a ver alguna foto, o como adulta. En cualquiera de esas etapas puede afectar alguna enfermedad. Nosotros sabemos, tenemos que saber de antemano, teóricamente, en qué etapa está afectando esa enfermedad para poder diagnosticar. También tenemos que saber de su agente causal, cuál es ese agente que la está generando esa enfermedad. Si estamos hablando de un hongo, si estamos hablando de una bacteria, si estamos hablando de un virus, o si estamos hablando de un parásito. ¿Cuál es el ciclo de ese agente causal? ¿Sí? Es decir, cómo ingresa la colmena, cómo se reproduce, ¿sí?, cómo se multiplica, cómo las abejas pueden, ¿sí?, ser vector de esa enfermedad, llevando esa gente de colmena en colmena, o de abeja en abeja, colmena a colmena, como ocurre, por ejemplo, en el zángano, ¿no? El zángano no tiene una colmena propia, sino que va y vive, digámoslo así, de colmena en colmena. Eso es muy lindo, pero por otro lado también es aquel que sirve para llevar alguna patología. Diagnosticada la enfermedad, lo que vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, vamos a ver que no son muchos los que usamos en apicultura, pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que tratar de hacer es usar tratamientos que estén aprobados por el SENASA, por el Servicio Nacional de Sanidad, ¿sí? Vamos a ver que dentro de los apicultores muchas veces existen los medicamentos hechos en casa, ¿sí? Y la verdad que eso, si bien a veces por el costo es algo conveniente para el apicultor, desde el punto de vista sanitario, para las colmenas del apicultor y para el resto de la apicultura, puede ser muy nocivo. Tenemos que también tener en cuenta que muchas veces nosotros, ¿sí?, como apicultores, interviniendo en una colmena, ¿sí?, generando el manejo, multiplicando la colmena, agrandándola, achicándola, cambiando el material, nosotros podemos ser parte, de ese problema, de esa enfermedad. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que es el manejo. Es decir, el manejo es todo lo que vamos a hacer nosotros sobre esa colmena, ¿sí? Desde la revisión, alimentación, cambio de material, el cambio de genética a través del cambio de la reina, todo eso es parte del manejo, ¿sí? Y ese manejo puede favorecer que si lo hacemos mal, pueden favorecer que aparezcan enfermedades, o al contrario, solamente con manejo podemos evitar muchas de las enfermedades. Con el siguiente punto, que es la prevención. Sabemos siempre que en todos los aspectos de la vida siempre es mejor prevenir que andar curando. No solamente por el costo de la cura, sino por la contaminación que significa una cura dentro de la colmena. Recordemos que con la miel estamos trabajando con un alimento completamente puro, siempre y cuando nosotros el manejo que hagamos es adecuado. Si no, de lo contrario, podemos correr el riesgo de contaminarlo. Vemos acá dos fotos de un cuadro que se encuentra dentro de la colmena. Recuerden que dentro de la colmena tenemos lo que nosotros llamamos panales, están en cuadros, ¿sí? Son bastidores de madera con la construcción de cera dentro de ellos. Esa construcción de cera, vemos ahí que tenemos las celdas que esas construyen de cera.
La foto que tenemos a la izquierda, vamos a ver que en el fondo de esas celdas de cera muy amarillita, se nota que es una cera muy nueva, ¿sí? De lo contrario, con el tiempo se va oscureciendo. Vemos que hay unas larvitas, se encuentran apenas enrolladas en el fondo, y esas son las larvitas de las obreras. Ellas están, las más chiquitas seguramente las vamos a encontrar dentro de un charquito, por llamarlo de alguna manera, de jalea real, que ellas utilizan como alimento, y las más grandes las vamos a ver con algo de lo que llamamos papilla vasta, que es una mezcla de miel y polen. Estos alimentos son aportados por abejas obreras que están en una etapa de su vida en la cual llamamos nodriza, ¿no? Que es donde ella, en ese periodo de nodriza, es donde ella tiene la capacidad de generar, a partir del consumo de alimento proteico, como es el polen, de generar jalea real. Vemos las larvitas, si nos interesa ver esto desde el punto de vista de observación, esas larvitas están perfectamente ubicadas en el fondo de las celdas, blancas, de un blanco brillante, se las nota turgentes, se las nota turgentes y bien ubicadas en el fondo, todas formando más grandes, más chicas, formando como una media luna, ¿sí? En el fondo de la celda. En la otra fotografía ya vemos, no vemos esas celdas destapadas, sino las vemos tapadas, ¿sí? Con una tapita marrón, se ve en ese caso, que es el opérculo. Ese ya dejamos de estar en la etapa de larva abierta para pasar a la etapa de pupa. Algunas de las larvas blancas que se ven ahí están en proceso de empupado, es decir, de que se le tapes o se le opercule esa celda. Lo que notamos ahí y observamos ahí es lo mismo que le explicaba antes. Vemos que las larvas se encuentran en un color blanco brillante, ¿sí? Cubiertas de obreras, que seguramente son nodrizas las que encontramos en ese sector del cuadro, ¿sí? Y los opérculos, esos marrones que tapan las celdas, también los encontramos de un color parejo, firme, ¿sí? Se los nota secos. Cualquier alteración a esto, podemos suponer de la preexistencia de alguna enfermedad. En el caso de las larvitas abiertas, cuando ellas pierden ese color blanco, empiezan a ponerse amarillas y más oscuras, ¿sí? Empezamos a ver no una larva ubicada al lado de la otra en la celda de ese cuadro, sino que empezamos a ver lo que llamamos quizás una cría salteada, desde donde vemos una larvita, alguna otra celda vacía y otra larvita. La reina cuando pone huevos, pone un huevo a cada lado, en cada celda, una a cada lado, siempre en forma continua. Excepto que esa celda no sea pareja, no sea apta para que la reina ponga huevos, ¿sí? Pero de lo contrario vamos a notar eso. Siempre una larva al lado de la otra. Cualquier alteración en eso, podemos suponer una enfermedad. Y lo mismo nos pasa con la otra foto, ¿sí? Vemos que casi todas las celdas están o con una celda, o con una larva operculada, con opérculo, o la larva abierta, ¿sí? Si vemos muchas celdas vacías, o los opérculos no enteros, sino como grasientos, húmedos o rotos, podemos suponer de la presencia de alguna enfermedad. Y vuelvo a repetir, esto lo vamos a observar en la colmena en poco tiempo. Nos tenemos que dar unos minutos, si nosotros el objetivo de esa revisión que vamos a hacer en la colmena es la detección u observación de alguna posible enfermedad, ¿sí? Vamos a sacar cuadro por cuadro, lo vamos a mirar siempre arriba de la colmena, por si llegamos a tener la reina adherida al cuadro, si se cae, se desprende el cuadro, que caiga por lo menos dentro de la colmena, no se caiga en el pasto, con lo cual podríamos perder la colmena y esta podría ponerse huérfana. Y vamos a observar detenidamente, pero también rápido, digamos de alguna manera, no tener mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, como decía antes, para observar la colmena, vamos a ir observando algunos de estos detalles, ¿sí? Vemos aquí estos cuadros, pero ya un poco más amplios, ¿sí? Vemos ese cuadro que se ve entero, con un poquito de miel arriba, a ver si se puede ver así, esta parte es miel, ¿sí? Esta parte del cuadro, por el tipo de celda que tiene, no permite, no es apto para que la reina ponga huevos y nazcan obreras, así que generalmente en este sector del cuadro vamos a encontrar miel, miel de reserva. Y todo lo que vemos acá, todo lo que vemos acá, ¿sí? Fíjense que la mayor parte de los cuadros de las celdas están operculadas, eso es cría operculada. La verdad que vemos un cuadro ahí de excelencia, muy parejo, mucha abeja, muy pocas celdas vacías, vemos algunas que no tienen el opérculo, ¿sí? Pero son muy poquitas, eso no es llamativo, eso puede ser producto de otra cosa.
Esto es un cuadro, lo que nosotros veríamos sano. No lo vamos a encontrar en cualquier momento del año. Es decir, para que la reina ponga semejante cantidad de huevos y poder ocupar, abarcar todo ese cuadro, es porque lo que nos indica es que hubo una muy buena entrada de néctar, ¿sí? Durante un tiempo prolongado seguramente, y eso estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, y quizás algo de diciembre, ¿sí? Vemos en la otra foto, ¿sí? Vemos en la otra foto más detalles de ese cuadro. Vemos algunas celdas vacías, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahí es observar qué hay dentro de esa celda. Lo más probable es que esas celdas vacías no obedezcan a otra cosa que alguna deformación de la celda. En algunos casos vemos que el alambre que forma parte del cuadro pasa, ¿sí? Pasa por dentro de la celda. Eso impide de alguna manera que la reina ponga huevos. Pero el resto de los opérculos se lo ve muy parejos, muy sanos, vuelvo a repetir, enteros, se los ve secos, nada grasosos, ni húmedos, ¿sí? Y sin ninguna perforación. Son parte de lo que vamos a ir observando dentro de la colmena. Ya nos vamos a introducir en cada una de las enfermedades de las abejas. Antes de esto, todavía no lo llegamos a ver en el curso completamente, pero tenemos que tener muy claro cuál es el ciclo de las abejas. Es decir, desde que nace hasta que muere. Ese sería todo el ciclo biológico de la abeja. Vemos entonces que comenzamos con la reina pone un huevo y ese huevo, en esa forma, está durante 3 días. Para la observación nuestra, vamos a ver que ese huevo, ya lo vamos a ver mejor después cuando veamos la parte práctica en el campo, ese huevo, cuando la reina lo pone en el fondo de la celda, aparece algo así como si estuviese parado. Imagínense que un huevo no es algo más que un pedacito de hilo de coser blanco. Es muy chiquito, muy, muy chiquito. Lo podemos ver muchas veces cuando acomodamos bien el cuadro con respecto al sol, ¿sí? Que el sol nos dé la espalda y el rayo de luz de en el fondo de la celda, ahí vamos a ver el huevo, la ubicación de ese huevo, ¿sí? En realidad, el primer día lo vamos a ver parado en el fondo, al segundo día algo inclinado, y en el tercer día de huevo lo vamos a ver completamente acostado en el día. Observación esta que nos sirve para saber de cuándo es la postura. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que muchas veces no encontramos la reina, pero encontramos que la postura del día? Bueno, si la postura del día no es necesariamente, tenemos que ir a buscar la reina, ¿no? Es decir, ya sabemos que, o podemos inferir que por lo menos hasta hace unas horas estaba viva dentro de la colmena. A partir de los 3 días de huevo, de ese huevo, de ese pequeño huevito, van a ser una masa, una pequeña larva, ¿sí? Que la vamos a ver, como yo le decía, rodeada seguramente de un charquito blanco, ¿sí? De una gotita blanca, que esa es la jalea real, de la que se alimenta esa larvita. Esa jalea real va a estar generada y aportada por las obreras, y seguramente, según la cantidad de disponibilidad, la disponibilidad de jalea real que haya en la colmena, es decir, cuanto más nodrizas y mejor alimentadas están, vamos a suponer que vamos a tener mejor o más cantidad de jalea real. Entonces, lo que van a hacer continuamente durante el día es ir recambiando esa jalea real que tenga esa larva. Con lo tanto, esa larva va a desarrollarse mejor, mejor alimentada. En cambio, si es una colmena pobre en la cantidad de nodrizas, ¿sí? O pobre en su alimentación proteica, es posible que la cantidad de jalea real, siempre digo, es posible, no quiere decir que sea directamente así, pero es posible que esa cantidad de jalea real sea menor, por lo tanto esas larvitas sean alimentadas pobremente, con lo cual ellas van a nacer o van a desarrollarse, perdón, más débilmente, con lo cual son más propensas a tener una vida corta, una vida con menor producción o una vida en donde puedan enfermarse más. Como cría abierta van a estar durante 6 días. Si se acuerdan las fotos de la filmina anterior, había diferentes tamaños de larvitas en el fondo de esa celda, ¿sí? Algunas apenas ocupaban el fondo de la celda, y en cambio algunas ya se encontraban ocupando la totalidad de la celda. Bien, en eso nosotros con el tiempo vamos a ir aprendiendo cuáles son larvitas que recién nacieron, que tienen un día, ¿sí? O 4 días a partir de la puesta del huevo, o más días. Siempre esas observaciones nos van a servir para diagnosticar cómo va esa colmena, si esa colmena
cada vez tiene más cría, cada vez tiene menos cría, si se va desarrollando en forma positiva o si va evolucionando. A partir de los 6 días de larva, esa larva va a ser operculada. ¿Se acuerdan cómo veíamos en la foto con esa tapita, ¿sí? Esa tapita apenas convexa, de color marrón, más clarito, más oscuro. Lo importante es que aparezca parejo, ¿sí? No perforado, no de color húmedo, no de como húmedo. Y como larva operculada, como cría operculada, va a estar durante 12 días. Es decir, que los 3, 6 y 12 días van a conformar los 21 días de un ciclo de una obrera. En cualquiera de estos momentos, sobre todo cría abierta o cría operculada o abeja adulta, ¿sí? La abeja obrera, ¿sí? También le puede pasar al zángano, también le puede pasar a la reina, pero digamos, puede sufrir diferentes enfermedades. Veamos cómo lo explica la filvina. Durante los últimos días, ¿sí? De cría abierta puede sufrir lo que se llama una loque europea. Ya vamos a aprender a diagnosticarla, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Apenas se opercula, ¿sí? Fíjense que acá comienza la operculación, apenas se opercula, esa cría puede afectarse de loque americana. También cría yesificada, ¿sí? O cría ensacada. Esas son las tres enfermedades que pueden afectar a la cría operculada en los primeros días. Si esa cría, esa obrera nace, ya como adulto puede sufrir otras enfermedades como son la acariosis, ya no está presente, pero bueno, vamos a nombrarla, nosimosis, barroasis, que quizás es la patología más compleja que tiene la apicultura hoy en día, amebiasis, virosis y algunas otras intoxicaciones. Cuando veamos barroasis, vamos a explicar por qué en realidad afecta como barroa al adulto, pero también lo afecta a la cría operculada. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Digamos, estas son las enfermedades que vamos a ir viendo y detallando a continuación aquí en el curso. Vamos a empezar con la cría yesificada. La cría yesificada, como veíamos antes, ataca, ¿sí? Afecta a la cría operculada, a la cría operculada. Lo produce un hongo, ¿sí? Ascosfera, hay diferentes especies, pero básicamente es ese. Lo conocemos normalmente como cría yesificada, y fíjese como dice acá, que ataca crías de 3 a 4 días de edad, ¿sí? Es decir, ataca a la cría cuando recién es operculada. Importante esto. Es una enfermedad que cuando aparece nosotros vamos a tener que empezar a suponer que hay factores predisponentes, ¿sí? Más allá de la presencia del hongo, hay otros factores que tienen que predisponer a la colmena para que sea atacada por esto, a la cría para que sea atacada por este hongo. En general hablamos de que es una enfermedad que afecta a las abejas cuando tienen dificultades nutricionales. ¿Se acuerdan que yo le comenté hace un ratito, ¿sí? Que según el tamaño de la colmena, según la cantidad de nodrizas, la cantidad de polen o de alimento proteico, las nodrizas iban a producir más o menos jalea real. Y de esta manera iban a alimentar mejor o menor cantidad a las obreras. Una obrera que está, cuando se está desarrollando, cuando está como cría abierta y es bien alimentada, es difícil que luego sufra cría yesificada. En cambio, una colmena que tiene serias dificultades, o porque no tiene polen, o no hay ingreso de polen, quizás es la época, ¿sí? O poca abeja nodriza, donde las crías se desarrollen con algunos déficits nutricionales, es muy posible que tenga cría yesificada. Por eso, cuando tenemos cría yesificada, vamos a ver que en realidad vamos a analizar cuáles son los factores predisponentes. Uno es la nutrición. Otro es tener el material muy contaminado, es decir, con una gran cantidad de hongo de otras colmenas que vivieron quizás en esa colmena y dejaron presencia del hongo. De esta manera, una alta carga puede producirnos también la enfermedad. Y decimos que es una enfermedad estacional, ¿sí? ¿Por qué puede ser estacional? Hay momentos, o años, o momentos también del año, donde la colmena se desarrolla muy rápido,
Por lo tanto, la cantidad de cría no llega a ser cubierta por la cantidad de nodrizas que tiene la colmena, que quizás no es mala, pero hay un desequilibrio entre la cantidad de cría abierta que necesita ser alimentada con respecto a la cantidad de nodrizas que pueden alimentar esa cría, ¿sí? No llegan a alimentarla lo suficientemente bien y esa colmena se enferma. Esa puede ser una. Otra puede ser estacional, momentos según el lugar donde tengamos la colmena, con una gran cantidad de lluvia, donde las abejas les cuesta salir a pecorear, o si salen a pecorear, encuentran que sus flores están lavadas y no tienen una gran cantidad de polen, por lo tanto ingresa menos polen en la colmena y se produce la cesificada. La humedad, la presencia de humedad, también a esos años muy lluviosos, por diferentes factores, como la que les estaba mencionando recién, es posible que contraigan cría cesificada. Falta de reservas proteicas, como se lo decía recién. Y aquí también viene la observación, es decir, donde el apicultor revisa sus colmenas, observa que la cantidad y la reserva de polen, que no duran mucho, estamos hablando de días, es muy baja. Bueno, el apicultor con manejo, debería intervenir para solucionar esta situación. Agregamos algo más acá que complica a veces el trabajo del apicultor, ¿no? Nosotros cuando revisamos una colmena y generamos una acción de manejo sobre ella, no solamente que el resultado no lo vamos a ver en forma inmediata, sino que nosotros tenemos que suponer o prever qué es lo que va a pasar entre esa revisación que estáis haciendo hoy y la próxima que quizás venga entre 15 o 20 días. Nosotros no revisamos las colmenas todos los días, ¿sí? Las revisamos cuando mucho, una vez por semana. No es recomendable revisarla continuamente porque generamos siempre un desequilibrio en la colmena. Normalmente la revisamos cada 15 días, cada 20 días, ¿sí? Según cómo venga el tiempo, yo estoy revisando bien las colmenas hoy. Hoy hay polen, ¿sí? Hoy hay entrada de polen, pero por el pronóstico del tiempo, puedo suponer que va a llover, hay gran cantidad de cría, puedo empezar a suponer y a prevenir esa escasez de polen que supongo que va a venir, quizás alimentando con algún sustituto de polen a esa colmena. Sobre todo sabemos que hay épocas del año, cuando la colmena arranca, vuelvo a repetir, en septiembre, en octubre, ¿sí? Que se producen estos problemas de cría cesificada. Otro de los factores que predispone a que aparezca cría cesificada es el estrés que puede sufrir la colmena. Como se lo decía Román en la clase de hoy y en la anterior, nosotros hablamos de la colmena, no hablamos de cada individuo, si cada obrera, sino que tomamos a la colmena como si fuese un individuo. Ese individuo puede estresarse como cualquier otro individuo en la naturaleza. Por ejemplo, un corte repentino de ingreso de néctar. Hay un gran ingreso de néctar. Imagínense cuál es la dinámica con esto en la colmena. Ingresa mucho néctar a la colmena, seguramente tenemos buena temperatura también. La reina pone huevos, hay una gran demanda por parte del desarrollo de las crías, ¿sí? Si esto se corta este ingreso de néctar se corta en forma repentina, por ejemplo, por lluvias continuas o por frío, ¿sí? Toda esa dinámica que venía con la colmena se corta también inmediatamente y esto genera un estrés, genera una baja de defensas y obviamente produce o predispone a que aparezcan enfermedades, como por ejemplo de la cría cesificada. Una colonia débil o pequeña también predispone a la cría cesificada. Acuérdense cuando hablábamos recién de la cantidad de nodrizas y de la cantidad de crías que deben ser alimentadas en las colmenas, del manejo, el manejo que hagamos nosotros. A medida que la colmena se desarrolla y sobre todo luego de la salida del invierno, el apicultor, una de las prácticas de manejo que tiene es ir aumentando el tamaño de esa colmena. Crece la población, entonces nosotros le vamos a ir agregando más cuerpo, más salsas a esa colmena para esa población que va creciendo justamente. Quizás equivocadamente agrandamos esa colmena, vienen días de frío, se enfría la colmena, ya que la colmena no puede calentar un alza de la misma manera que lo puede hacer con dos o con tres en el caso de que la hayamos agrandado la casa a las abejas, y esto puede generar un problema de aparición de cría cesificada. Es decir, es un problema de manejo, manejamos mal la colmena. Nos podemos equivocar, esos errores ocurren, por eso siempre tenemos que prever.
Y también el uso de antibióticos, el uso de antibióticos que no solamente contamina la colmena, sino que también en algún momento, por algún desequilibrio, nos puede generar la cría yesificada. Con manejo, evitamos que aparezca esta cría yesificada? No abrir la colmena en días fríos. Estos días, por lo menos en esta zona de Buenos Aires, hacía calor, digamos, daba para revisar las colmenas, pero también seguramente es de esperar que todavía aparezcan días fríos. Hay que tenerlos en cuenta. Si vamos a hacer alguna práctica y hace alguna práctica de manejo y tenemos que, con un día frío, bueno, tendremos que prever de hacerlo muy rápido. ¿Sí? La alimentación que se da en este momento se puede hacer en día frío. No habría mayor problema, pero hay que abrir y cerrar la colmena lo más rápido posible. No dejar enfriar el nido de cría, sobre todo, ¿sí? Eso es importantísimo. Tratar de mantener siempre la colmena con buena población. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en el momento que vamos a nuclear o a dividir nuestra colmena, donde ella pierde parte de su población. Hay veces que nos vemos que tienen buena cantidad de población nuestra colmena, suponemos que es el momento para dividirla, generamos una baja repentina de población, con esto se enfría la colmena y predisponemos a que aparezcan algunas enfermedades. Retirar cuadros viejos, limpiar frecuentemente pisos y piqueras, eso es importante porque ahí es donde se quedan los esporos, ¿sí? Del hongo que produce la cría yesificada. Evitar el intercambio de material entre colonias, ¿sí? Antes de cambiarlo. En realidad no es una práctica aconsejable, pero muchas veces lo hacemos, ¿sí? Tenemos algún alza en alguna colmena que se murió y estamos tentados a ponérsela a alguna colmena que está sana. Bueno, no es aconsejable ya que podemos estar transmitiendo algún tipo de enfermedad, por ejemplo, los esporos de la cría yesificada. Cuando alimentamos, hay muchos apicultores que alimentan a sus colmenas con miel, es decir, con miel que extrajeron de otras colmenas. Esto también es una práctica con la que podemos llevar esporos de cría yesificada y generar la aparición de esta enfermedad. Y se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de las trampas de polen, ¿no? Con la cual nosotros podemos extraer o cosechar el polen en la colmena. En realidad es bueno porque nosotros cosechamos polen, pero por otro lado estamos impidiendo que ingrese ese alimento proteico tan necesario en la colmena. Es decir, cosechamos, pero por otro lado se lo estamos sacando a la colmena. Si no lo manejamos bien y usamos en forma excesiva esa trampa de polen, podemos generar el problema de la cría yesificada. ¿Cómo la vamos a ver esta cría yesificada? Vimos todos los factores predisponentes, algo de manejo, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver celdas operculadas. Acuérdense que esto atacaba a la cría cuando estaba operculada. Vamos a ver algunos opérculos sanos, y al lado de ellos vamos a ver que a la larva le falta el opérculo y dentro de ella vamos a notar que la larvita, esa larva que ya está ocupando, fíjense acá, por ejemplo, está ocupando la totalidad de la celda, aparece como si fuese un pedacito de yeso, justamente de ahí el nombre de cría yesificada, ¿sí? Como un pedacito de tiza, queda absolutamente duro. Lo que le está faltando acá a la larva es la cabeza, ¿sí? Las obreras con el ánimo de eliminar esto de la colmena, lo que van a tratar de hacer es sacarla. No es posible a veces para ella, y lo que hacen es terminan sacándole solamente la cabeza y aparece eso, que es la cría yesificada. De esa manera lo vamos a ver. Con el avance de los días, con el correr de los días, vamos a ver que esto ya se va a empezar a generar como si estuviese enmohecido, ese mismo color, cuando tenemos algún producto con moho. Que no es otra cosa que el hongo, ¿sí? Que empieza a oscurecer esa larvita. Se ve aquí alguna en la punta del cursor, ¿sí? Más oscuro. Es más, si nosotros sacamos el cuadro y lo sacudimos suavemente, vamos a sentir cómo cada una de estas larvitas se mueve y golpea dentro de la celda, haciendo como un efecto sonajero, suena. Lo que tenemos aquí en la foto es lo que nosotros llamamos la tabla de vuelo. Y esto que se ve aquí arriba es la piquera.
La tabla de vuelo es una prolongación del piso que tiene la colmena, el piso de la colmena, por delante del alza. Es desde donde las abejas inician su vuelo y aterrizan una vez que vuelven del pecoreo, por ejemplo. Para nosotros, apicultores, observar cuál es el movimiento en la piquera, que es la entrada o salida de la colmena, y cómo se encuentra esa tabla de vuelo es fundamental, ¿sí? Es más, uno en general, como apicultor, ya tiene ese gesto que antes de revisar una colmena, antes de echarle humo o empezar a sacar el techo, lo primero que mira es el movimiento de la piquera y cómo se encuentra esa tabla de vuelo. Fíjense que en esta tabla de vuelo que estamos encontrando acá es cría yesificada. Son esas crías, se ven ahí blancas algunas, son esos pedacitos como de yeso que les explicaba yo, y algunos ya con el hongo más presente de color negro, ¿sí? Pero no es ni necesario que yo abra la colmena para diagnosticar la enfermedad. Ya con la presencia de esto ahí, ya me indica qué es lo que está en la colmena. ¿Por qué están acá? Porque las abejas lo que están haciendo las obreras es tratar de eliminar de la colmena todo lo que le contamina a ellas, ¿sí? Es por eso que están sacando de la colmena. Quizás nosotros vamos al otro día y vemos esa tabla de vuelo completamente limpia. ¿Por qué? Porque ellas ya lo retiraron totalmente. Es más, nosotros podemos mirar no solamente la tabla de vuelo, sino el suelo a la altura de la tabla de vuelo. Ahí podemos encontrar obreras muertas, podemos encontrar cría yesificada. Es decir, también nos sirve como elemento de diagnóstico. Tenemos acá la comparación y la forma, ¿sí?, de diferentes estados de avances de esa cría yesificada. Esta es la larva, ¿sí?, que estaba dentro del opérculo. Fíjense ustedes cómo quedó reducida ya a pequeños pedacitos de esa cría yesificada o como pequeños pedacitos de tiza y en algunos, como los de abajo, en otro estado de avance ya cuando están más oscuros. Esto es altamente contaminante. Nosotros, dentro del manejo que hacemos en la entrecolmena, cuando vemos esto lo tenemos que eliminar, ¿sí? Esto es altamente contaminante. Y no podemos pensar tampoco en llevarlo a otra colmena para aprovechar ese cuadro, ¿sí? De ninguna manera. Esto hay que eliminarlo. Bien. Otra enfermedad es la loca europea. Es una enfermedad producida por un agente causal que se llama Melissococcus plutón. Es controlable con manejo. Ya vamos a ver que hay dos loques y las tenemos que diferenciar muy bien. Una que es la loca europea, con manejo, ya vamos a ver cómo se puede manejar y no nos genera mayor problema. La tenemos que diferenciar esta loca europea de la próxima que vamos a ver, que es la loca americana, ¿sí? Que, digamos, tiene un pronóstico mucho más complicado y la verdad que hoy no tanto, pero hace unos años complicaba muchísimo la supervivencia de las colmenas de los apicultores, ¿sí? Ahora ya vamos a explicar un poco de eso. Bien, esta loca europea es generada por este Melissococcus plutón y tiene la particularidad de este agente causal, como lo dice acá, que no tiene la capacidad de formar esporas. La espora es una forma resistente de esa bacteria, que en el caso de estar, como en el caso de la loca americana, esa espora puede durar en la colmena durante muchos años, hablamos de décadas. La loca europea no tiene esa posibilidad de formar esas esporas, por lo tanto, controlando la enfermedad en una colmena, lo más seguro es que no. O sea, no tengamos el riesgo de contagiar otras colmenas. No, lo mismo ocurre con la loca americana. No, al no tener esta capacidad de formar esporas, es relativamente fácil de tratarla, ¿sí? Y sobre todo con manejo. ¿A quién ataca? Dentro del ciclo de vida de la obrera, ataca a las crías, pero cuando están abiertas. O sea que es fácil también detectarla. ¿Por qué? Porque una cría que está abierta es aquella que justamente no tiene el opérculo. Con lo tanto, nosotros observando rápidamente en el cuadro, podemos ver esas larvitas. ¿Se acuerdan cuando nosotros las encontrábamos en el fondo de la colmena? Acuérdense de las primeras fotos que vimos. Las encontrábamos de un color blanco brillante, ocupando casi la totalidad, según el tamaño de la larva, pero ocupando casi la totalidad del fondo de esa celda y bien turgentes. Bien. Cuando esto empieza a cambiar, que las empezamos a ver de otro color, amarillo, amarillento, y si va cambiando esto a marrón oscuro,
van perdiendo esas turgencias y se van poniendo cada vez más flácidas, ¿sí? Desubicándose muchas veces en el fondo de la celda. Es decir, lo que vamos a observar es algo diferente a lo que vimos justamente en el primer cuadro. Bueno, esto es un síntoma de que puede tener loca americana. Y esa larvita muere antes de cumplir los 6 días como larva abierta, que es cuando es operculada. Es fácil verla, es fácil diagnosticarla. Nosotros la vemos en el fondo de la celda. Fíjense cuáles son los elementos diagnósticos que tenemos nosotros a campo. En el campo, a campo quiere decir sobre la colmena. Vamos a ver esas crías muertas, vamos a ver crías salteadas. ¿Se acuerdan también una de las primeras fotos que les mostré donde veíamos la ubicación de cada una de las larvitas que había una al lado de la otra? ¿Sí? Cuando empiezan a faltar larvitas es porque se empiezan a morir y lo que hace la obrera es empezar a sacarlas. La larva muerta, la obrera lo que trata de hacer es limpiarla y sacarla. Entonces vamos a ver si son las que están vacías. También, si avanzan esas crías, ¿sí? A cría operculada, vamos a ver que tenemos muchas crías operculadas y al lado muchas crías abiertas. Cría operculada, cría abierta, cría operculada, cría abierta. Es decir, por algún motivo esa cría, ¿sí? De esa celda que está vacía, algo le pasó. Bueno, posiblemente se haya muerto anteriormente por loca europea. Eso es lo que nosotros conocemos con cría salteada. La cría salteada es un elemento de diagnóstico importantísimo para nosotros. Y otro, lo que vemos también es el chicle, ¿sí? Que es una prueba a campo muy sencilla de hacer y que nosotros los apicultores hace muchos años que la venimos haciendo. Que consiste, es muy fácil, consiste en tomar un pequeño palito, ¿sí? Generalmente lo hacemos de alguna ramita, del suelo, de algún arbolito. Imagínense que es algo similar a lo que fuese un escarbadiente. Lo introducimos dentro de la celda que suponemos que la larva está muerta por loca europea, es decir, que seguramente la vemos más plácida, de un color marrón. Metemos ese palito, revolvemos esa larvita como deshaciéndola y empezamos, luego que la deshicimos, empezamos a retirar ese palito. ¿Sí? Con lo tanto, entre la larvita, esa deshecha, y el palito se va a generar un filamento, ¿sí? Lo que nosotros llamamos chicle. ¿Sí? Si es loca europea, ese chicle no se estira mucho, enseguida se corta, ¿sí? A diferencia de la loca americana, que ese chicle se estira bastante. Es una prueba muy sencilla, muy grosera, pero nos indica siempre algo, ¿sí? Les decía entonces que la loca europea produce la muerte de la larvita antes de ser operculada. Y tiene un tratamiento con antibiótico. El antibiótico que se usa más en veterinaria y con las colmenas es la oxitetraciclina. No voy a dar cuál es la dosis y demás, ya que en realidad nosotros como apicultores lo que tenemos que hacer es comprar en alguna casa de apicultura un antibiótico que esté preparado y aprobado por SENASA, ¿sí? Eso nos va a indicar que tanto el antibiótico como los elementos que acompañan, generalmente son o azúcar impalpable o algo similar que acompañe con lo que se diluye ese antibiótico, está bien preparado. Que no tenemos, como hablamos siempre de dosis muy pequeñas en apicultura, suponemos que ese antibiótico vendido por un laboratorio aprobado va a tener la dosis justa para el tratamiento de esa colmena, ¿sí? Generalmente estos antibióticos se ponen en forma de polvo, se polvorean sobre los cuadros de lo que nosotros llamamos cabezales de la cámara de cría, de la colmena enferma. Colmena enferma, esto es para curar, no es para prevenir, ¿sí? El antibiótico se utiliza solamente cuando tenemos una colmena enferma. No tiene sentido ponerle un antibiótico a una colmena que por prevenir que no aparezca algo, ¿sí? Por eso siempre hablamos de cura. Y con el antibiótico tenemos que ser siempre muy prudentes y respetar muy bien lo que nos indican los marbetes, ya que un exceso de antibiótico dentro de la colmena lo que vamos a hacer directamente es contaminar tanto la cera como la miel. Y de hecho esto aparece cuando se hacen análisis de laboratorios de miel o de cera, aparecen los restos de los antibióticos que nosotros usamos en la colmena.
Lo ideal siempre es prevenir y evitar el uso de drogas dentro de la colmena. Si estamos hablando de un alimento que lo podemos sacar lo más puro posible, y eso se logra también evitando el uso de antibióticos, de medicamentos. Tenemos situaciones de manejo, y es sobre todo esto, como hablábamos recién, para la cría especificada, es evitar el estrés. Evitar la posibilidad de que bajen las defensas de esa colmena y aparezca la loque europea. Y también la correcta atención de las colmenas, ¿sí? Cuando hablamos de correcta atención de las colmenas o del manejo, es que el material esté desinfectado, que el material esté en buenas condiciones, la nutrición de esas colmenas, que el tamaño de la colmena se acorde a la población, a la colonia que tiene esa colmena. Si la colmena es muy grande con respecto al tamaño de esa colonia, termina enfriándose, con esto aparecen los problemas sanitarios, buenos techos, buena ubicación de las colmenas. Digo el techo porque, bueno, un techo con alguna dificultad o una inclinación mala dentro de la colmena, así que ante una lluvia, el agua o entre porque el techo esté mal, esté en malas condiciones, o el material esté en malas condiciones de la colmena, o si la inclinación de la colmena no es la correcta, el agua entra también por la piquera, se acumula dentro de la colmena y esto genera humedad, ¿sí? Estos son todos factores de estrés. Son todos factores que nosotros tenemos que ir manejando justamente con lo que nosotros llamamos manejo. Vemos aquí un cuadro que tiene loque europea. Acuérdense del primer cuadro que yo le decía que era un cuadro muy bueno, lo que nosotros llamamos tabla, los apicultores, cuando hay una cría operculada al lado de la otra, ¿sí? Fíjense que acá vemos al revés, vemos muchas crías operculadas, pero muchas crías abiertas, muchas celdas abiertas. Eso es lo que nosotros conocemos como cría salteada. Esto ya nos indica, uno ve esto en la colmena y ya, bueno, algo pasa acá. Más allá de que este cuadro, no sé cuál será el motivo, tiene poca cantidad de abejas, debería haber más cantidad de obreras cubriendo este cuadro, aunque de cría operculada, pero lo que vemos acá es cría salteada. Puede ser por varios factores, ¿sí? Ahí ya tenemos una primer señal de alarma. Ahí nos tenemos que quizás detener un rato más en esta colmena y ponernos a revisar a ver cuál es el motivo de esta cría salteada. Vemos la cría salteada esté aún más cerca, ¿sí? En esta parte, en este cuadro, en este detalle, vemos no cría salteada, pero sí vemos cría muy dispareja en edades. Fíjense que vemos cría con opérculos, ¿sí? Cría abierta a punto de opercularse, inclusive postura. Si nos remitimos al primer cuadro que les mostré, toda la cría, y pensando que la reina pone un huevo al lado del otro, toda la cría que encontremos en un cuadro aproximadamente tiene que tener la misma edad. O la vemos todas. O cría abierta, o la vemos casi toda cría operculada, ¿sí? O vemos en toda postura. Pero no esta mezcla, ¿sí? Donde vemos intercalado cría abierta, cría operculada y postura. ¿Eso por qué? Porque la cría que se murió por algún motivo, en este caso seguramente fue por loque europea, por lo que estamos viendo, las obreras retiraron a esa larvita muerta, ¿sí? Y la reina fue y puso otro huevo. Por eso se genera este problema de desigualdad de edades. Eso también es para observar. Loque europea es benigna, es manejable. Acuérdense esto, que no produce estas formas de resistencia. Por lo tanto, manejándola, seguramente vamos a pasarla. También es estacional, muchas veces aparece cuando en primavera nos agarran. Uno viene sucediendo con la sequía que tenemos en los últimos años, ¿no? Pero cuando nos agarran varios días de lluvia, donde las abejas no pueden ir a recolectar el néctar, no pueden ir a recolectar polen, no pueden hacer sus vuelos sanitarios correctamente, esto genera un estrés y aparece la loque europea. Loque americana es muy diferente, ¿sí? Loque europea no tiene capacidad de generar esporas y. En cambio, loque americana tiene esa capacidad de generar esporas, es decir, de esa forma resistente de este agente causal. Y un agente, estas esporas pueden quedar en el material de la colmena durante años, durante décadas, ¿sí?
En alguna literatura van a encontrar que hasta 40 años encontraron viables, ¿sí?, las esporas que contaminaban el material. O sea que es altamente contaminante. Acá ya nos está diciendo, más allá de lo que vayamos a hacer en la enfermedad, cómo nosotros nos tenemos que manejar dentro del apiario, ¿sí? Cuando detectamos que hay un aloque, ¿sí?, y sobre todo si es aloque americano, lo que vamos a hacer enseguida, ¿sí?, es pensar que con los elementos que vamos a revisar esta colmena enferma, no los vamos a usar para revisar otra colmena. Es decir, ni la palanca, ni el cepillo, ni los guantes, ¿sí?, los vamos a utilizar para revisar otra colmena. De lo contrario, podemos transmitir esa patología. Ni pensar que estamos hablando de loca americana, donde no vamos a compartir ni siquiera algo de material, ¿no? Una diferencia importante también de la loca americana es que en el caso de la loca europea atacaba y mataba, ¿sí?, por eso, y era muy visible por nosotros, a la larvita abierta. En este caso, la loca americana lo va a hacer con la larva ya operculada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la espora ingresa a la larva cuando la nodriza la alimenta, es decir, ingresa con el alimento suministrado por las nodrizas. Vemos acá en la foto, antes de explicar lo que es la filmina, vemos en la foto una celdita abierta. Esta celdita, o bien la abrieron las obreras con el fin de limpiar lo que estaba dentro de la celda, o bien la abrió el apicultor que quizás sacó esta foto. Lo que vemos acá, fíjense, en realidad deberíamos ver una larva, cuando estaba operculada, estirada en su parte dorsal en el fondo, en la base de la celda. Lo que vemos acá, en vez de ser blanco, lo vemos de color marrón, y lo que vemos acá es digamos, sería como la lengua, ¿sí?, de esta larvita. Obviamente esta larva está muerta, ¿sí? Como nosotros la detectamos en el momento que estaba operculada, automáticamente podemos suponer que es loca americana. Fíjense, vamos a ver también que hay cría salteada. Vamos a ver qué hay cría salteada. Las larvas también cambian de color, exactamente igual que en la loque europea. Importante esto: nosotros, como hablamos de cría operculada, no vemos lo que está del otro lado del opérculo, porque obviamente está tapado, pero sí podemos observar la calidad, ¿sí?, y la característica de ese opérculo. Si nos vamos a la primera foto que les mostré, acuérdense que yo les hablé que todos los opérculos se veían de un mismo color, parejo, con los opérculos enteros y aparentemente secos. Fíjense que los opérculos que tienen una larva muerta por loca americana, los vamos a encontrar opacos, hundidos, deprimidos, ¿sí?, perforados, es decir, con algunas perforaciones, no lo vamos a ver entero, y los vamos a ver como un aspecto grasoso, como húmedo. Siempre observamos, yo vuelvo a la misma palabra, a la observación, ¿sí? No miramos la colmena así rápido, sino que vamos observando. Vamos observando. Y siempre tenemos que pensar que cuando tenemos alguna alteración de lo que debería ser normal, es por algo. Tenemos que ahí detenernos y mirar un poquitito más. Un opérculo que se encuentra hundido, que se encuentra perforado, de un aspecto húmedo, nos puede indicar algo complicado dentro de la colmena. Si nosotros podemos sacar ese opérculo, ¿sí?, que contiene una larvita muerta por loca americana, a las larvas las vamos a ver como les estamos mostrando acá, que son de color oscuro, van cambiando, se van oscureciendo con el tiempo y sobre todo pegajosas. Y con el correr del tiempo, esta larvita muerta que vemos aquí en la foto se va a deshidratar y va a formar una costra que se va a pegar en la pared de la celda de manera muy fuerte. Es decir, si yo quiero agarrar un palito o alguna herramienta y quiero desprenderla del lateral del costado de esa celda, me va a costar muchísimo más. No lo voy a poder hacer, ¿sí? Eso es una característica loca americana. Que aparezcan estas costritas, que no es otra cosa que la larva deshidratada pegada en el borde, pegada en el costado de la celda. Esas son las formas que tenemos de observarla.
Hay algunos análisis a campo que ya prácticamente no se utiliza. Sí hay pruebas de laboratorio donde nosotros tomamos directamente un cuadro entero o una porción de él, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo lo que usemos para manipular esos cuadros, los vamos, hasta que no tengamos sobre todo la definición por ahí de un laboratorio que nos indique que es loca americana, todos los elementos que usemos no los vamos a volver a utilizar con otra colmena. Tomamos un pedazo de cuadro, tomamos un cuadro entero, lo ponemos en una bolsa, si es una bolsa negra mejor, lo rotulamos para indicar bien lo que es y eso es lo que vamos a llevar a un laboratorio para que nos indique ante la presencia de qué enfermedad estamos. Para los que hace tiempo que revisamos colmenas, uno sabe que cuando uno abre alguna colmena, generalmente el olor que en principio nos invade es el olor a la cera, al propóleo. O si hay miel y entrada de néctar, ese es el olor a néctar. Pero son olores agradables. Cuando una colmena se encuentra con una o muerta, ¿sí? O con una alta cantidad de larvas muertas por loca europea, la vamos a ver a sentir con un olor. Yo les voy a decir cómo lo aprendíamos nosotros los apicultores hace muchos años, y hablo de décadas, ¿sí? Que era con olor a cola de pescado. Si hoy le pregunto a alguno qué es la cola de pescado, creo que muy pocos van a saber lo que es. Pero es un olor bastante característico. Cola de pescado, la cola era un pegamento que se usaba antiguamente. ¿Sí? Tiene un olor bastante, bastante característico. Es muy desagradable y es muy diferente al olor que podemos encontrar siempre en las colmenas. Es más fácil explicarle esto que lo que es explicarle lo que es el olor a la cola de pescado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta loca americana y sobre todo a partir de esta capacidad que tiene de formar esporas? Y es la contaminación, la alta capacidad de contaminación que tiene y de transmisión, ¿sí? Una colmena que está contaminada con loca americana, también pasa con europea, pero como les decía, más benigna, es posible también que no se encuentre sola en el colmenar, sino que las colmenas adyacentes, las que están alrededor de ellas, también hayan contraído esa enfermedad. ¿Esto por qué? Muchas veces las abejas tienen en su vuelo, a la llegada de la colmena, trayendo néctar o trayendo agua o polen que vienen pesadas, se les genera lo que se llama una deriva, es decir, a ver, es como que se equivocan, ¿sí? O el viento ayuda a esto, a que no entren en su colmena, sino que entren en alguna colmena de al lado o la que está adelante de ellas o atrás. Sobre todo, pero sobre todo los de al lado. Y con esto se nos genera toda una contaminación a partir de la colmena enferma con sus colmenas que están alrededor. Esto de la deriva lo vamos a ver un poquito más adelante y siempre aprendemos que cuando son los colmenares amplios, que tienen por ahí 40, 50 colmenas, las colmenas que están en la primera línea o en los laterales reciben más cantidad de abejas que los que están en el medio, justamente por esto de la deriva, ¿sí? La abeja viene cansada si nos ponemos en lugar de las abejas, ¿no? Vienen cansadas del campo, después de volar, cargadas con agua, néctar, ¿sí? Y muchas veces se meten en la primer colmena que entra. Como vienen con alimento, son recibidas, de lo contrario, no las dejarían entrar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación. Es posible tratar, hay tratamientos, ahora los vamos a ver, hay prácticas de manejo para recuperar una colmena de loca americana. Antes lo que se decía, ¿sí? Lo que hacíamos era quemar todos los elementos de esa colmena, inclusive la colonia y matarla, porque ya sabemos que era una fuente de contaminación muy grande para el resto del colmenar, ¿sí? Tanto la cera puede contaminarse con estas esporas y puede transmitirse, inclusive cuando nosotros llevamos la cera de una colmena muerta por loca americana, la llevamos a quien recupera la cera. Si bien hay tratamientos de esa cera para eliminar las esporas, es una posible, o era por lo menos una posible fuente de contaminación de loca americana, hoy ya no. Podemos confiar perfectamente en las fábricas de cera estampada. Pero lo que tenemos que hacer nosotros con apicultores es esa cera que proviene de una colmena muerta por loca americana, digamos, una cuestión de responsabilidad también eliminarla.
también lo hacíamos con los cuadros, y elementos como el techo, las salsas, flamearlas, es decir, quemarlas hasta un punto de quemar solamente por lo menos la primera capa interna de las salsas, que eso de alguna manera nos indica de que todas las esporas que estaban contaminando esa madera sean eliminadas. Esto porque estas esporas son muy resistentes al calor y a cualquier agente químico. Es decir, van a encontrar muchas veces que te dicen, bueno, sumerjan las colmenas en cloro o en ácido clorhídrico, pero a veces no es suficiente este tipo de desinfecciones para lo que es la loca americana. El fuego es algo más efectivo, más seguro. Y aparte nosotros lo vemos, toda la parte que encontramos negra, flameada dentro del alza, seguramente está desinfectada. El piso hacemos exactamente lo mismo. Lo que deberíamos hacer en el colmenar es aquel material que identificamos con loca americana, identificarlo, hacerle alguna marca, pegarle alguna cinta, no mezclarlo ni siquiera en el vehículo donde lo transportamos, ¿sí? Y luego, sí, desinfectar todos los elementos que usamos para trabajar con esas colmenas. Material de apícola contaminada hablamos de las herramientas del apicultor, ¿sí? La miel, por eso no es aconsejable para nada, ¿sí?, alimentar a las colmenas con miel, excepto que uno conozca muy bien cuál es el origen, pero la verdad es que es algo muy riesgoso, no tiene sentido, no tiene sentido hacerlo. Las abejas pilladoras son un problema, ¿y qué es esto? Aquella colmena o aquellas colmenas dentro del colmenar que empiezan a debilitarse, porque tiene loca americana, van a ser objeto de pillaje, es decir, que abejas de otras colmenas vengan a robarle la miel. No tienen defensa, se achica la población, no consumen la miel que tienen como reserva, entonces vienen otras abejas y vienen a robarle la miel. Bien, esta es otra manera y esta es otra forma de que esa colmena con loca americana va a contaminar el resto de las abejas, de las colmenas del apiario. Por eso, cuanto antes eliminemos esa colmena, de nuestro apiario, vamos a reducir la cantidad de colmenas con loca americana. Igual, si nosotros en un apiario tenemos una colmena, descubrimos alguna colmena con loca americana, como les decía antes, seguramente las colmenas más cercanas tengan loca americana. Pero nosotros vamos a tratar a todo el colmenar por igual. No vamos a tratar solamente esas colmenas que dijimos, bueno, estas tienen loca americana, sino que los vamos a tratar a todos. Porque es muy posible que más tarde o más temprano en alguna otra colmena nos aparezca esta loca. Luis, Sí. bueno, Te no escucho. por apurarte, solamente para guiarte, son las 8 menos cuarto. Sí, No sé sí. cómo viene o cuánto te falta. Yo para tener después 5 minutitos para hacerte, serán 6 preguntas más o menos. Termino con loca americana, ¿puede ser? Son Sí, 5 minutitos obvio, más. yo ¿Sí? para guiarte con el tiempo nada más. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Dale, gracias. Genial. Cuando hablamos de loca europea, ¿se acuerdan que yo les hablé de un chicle? ¿Sí? Que consistía, como está indicado acá en esta foto, meter un palito dentro de la celda, ¿sí? Deshacer esa larvita muerta por loque, y lo sacamos. Y se nos forma ese filamento, que en el caso de loca europea se corta muy fácil, se corta rápidamente. En cambio, si es de loca americana, ese filamento va a estirarse como un chicle. De ahí la palabra de esto de lo conocemos como prueba del chicle. ¿Sí? Lo vemos aquí, lo vemos aquí. ¿Ven cómo se estira esto? Este es un elemento más, ¿sí?, para el diagnóstico de la loque americana. Es muy simple, estamos revisando una colmena, no nos cuesta nada y nos sacamos muchas veces una duda. No alcanza, es una prueba de campo, es un indicio más. Tratamientos. Así como hay un tratamiento con oxitetraciclina para loca europea, hay otro con otra dosis que es para loca americana. No es en general lo más indicado. Es decir, este tratamiento con antibióticos hay que sumarlo a otras prácticas de manejo, como es, por ejemplo, el recambio de material.
¿Se acuerdan que todo el material puede encontrarse contaminado? Por lo tanto, tenemos que cambiarlo absolutamente todo. Desinfección del material. El paqueteado, que es hacer paquetes para desinfectar a las colmenas, es un tratamiento que vamos a ver un poquitito más adelante. Y también lo que es el trasiego, que es toda la colonia enferma de una colmena, la vamos a poner en otra colmena que hayamos desinfectado previamente. De esa manera, es decir, solamente con antibiótico no la vamos a curar. Acá tenemos que mezclar o sumarle al uso de antibióticos otras cuestiones de manejo. Vemos aquí una prueba de flameado. Vemos tres alzas que se las roció por dentro con querosén o gasoil y se los prendió fuego. Es una práctica muy simple para desinfectar el material. Y en esta otra lo que vemos es lo que es el paqueteado, lo vamos a ver más adelante. No se llega a ver aquí en la foto, pero aquí lo que hay es un cajoncito que solamente va a recibir la colonia. Este cajoncito, ¿sí?, muy pequeño, del tamaño de un nuclear, un poquitito más chico, que está recubierto con alambre mosquitero para que las abejas puedan respirar. En él solamente se van a sacudir, como lo está haciendo aquí con este embudo, solamente las abejas, ¿no?, de esa colmena enferma. Es decir, que esas abejas, sin ningún tipo de material, van a quedar dentro del cajoncito. Van a estar por ahí un tiempo, como para que ellas puedan eliminar de su tracto digestivo todas las esporas que hayan consumido con la miel. Luego de ahí, de este paquete, van a ser trasladadas, ¿sí?, a una colmena desinfectada y nuevamente, comenzando con cera estampada nueva, cuadros nuevos, a que esa colonia se reinicie, comience nuevamente. ¿Ven? Aquí tenemos un alza. Se pusieron cuatro cuadros con cera tapada, un alimentador en el cual vamos a poner jarabe, nunca vamos a poner miel, y este es el cajón, ¿sí?, o paquete donde está la colonia de las abejas. Por lo tanto, ya van a empezar nuevamente una colonia sin material desinfectado. Esa es una manera de desinfectar, digamos, de evitar que esta colonia termine muriendo por loca americana. Bueno, Barroasi lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿puede ser? Entonces. Bárbaro, Luis. Bueno, bien, muchas gracias, la verdad espectacular como siempre. Te hago un par de consultas, seguramente algunas se hayan saldado en su momento, pero bueno, en todo caso las reiteramos. Hay unas que hizo Alan, pero bueno, las hizo en un momento que estarías con una filmina en particular, pero por ahí vos ya te ubicás. Él lo que pregunta es, ¿puede ser que donde estén los alambres a veces no haya postura? Exacto. Sí, es así, sí. Eso un poquito lo expliqué, pero digamos, el alambre que está en el cuadro, ahí es donde vamos a incrustar, vamos a pegar la cera. Si esa hoja de cera estampada no queda bien pegada en el medio, vamos a estar afectando el fondo, digamos, de la celda. Por lo tanto, ahí la reina no va a poner huevos. Pero con la observación nosotros vamos a ver esas celdas libres, todo en una misma línea, por lo tanto vamos a suponer que es producto del alambre, ¿sí? No es una cría salteada por una enfermedad. Genial. Después nos preguntó, dice, las celdas son perfectamente iguales y hexagonales, ¿por qué? Perdón si ya lo dijiste en la presentación. No, perfecto. Sí. Esa es la pregunta. Las celdas son perfectamente, eso nos pregunta José Luis. Sí. Son perfectamente iguales y hexagonales. ¿Por qué? Si es que hay una explicación. En realidad son exactamente iguales y hexagonales. Siempre hay una pequeña variación. Nosotros con la cera estampada, el apicultor que usa cera estampada, lo que hizo fue, la verdad que es espectacular el uso de la cera estampada, pero lo que hace es unificar y emparejar mucho más el tamaño de las celdas. De todas maneras, eso lo vamos a explicar más adelante. Dentro del cuadro, de ese bastidor, que es el cuadro, según la posición de las celdas, tiene diferentes tamaños. Las celdas que están uniendo el panal al cabezal del cuadro, que es esa parte de celdas que hoy yo se los mostraba que tienen más cantidad de miel, ¿sí?, es un tipo de celda que suele deformarse por la presión que siente de todo el cuadro, todo el peso del cuadro. Por lo tanto, al ser tan grande esa celda deformada, o la reina termina poniendo huevos de los cuales nacen zánganos, o directamente las abejas lo utilizan para depositar miel, no para cría.
Después nos pregunta Marcelo, ¿la crioperculada es un estado de pupa? ¿Es en estado de pupa? Exactamente, es la pupa. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Alan, faltan cuatro. Dale. Luis. Alan, nuevamente. ¿Qué es lo que... Ah, no, bueno, esto es puntual de la presentación. No importa, después lo buscás, Alan, en todo caso, en en el video. Está bien. Después, Daniela nos pregunta. En unos apuntes del curso de INTA ProAPI de profesionalización de apicultores dice que al igual que con el loque americano está prohibido utilizar antibióticos. Supongo que hablaría del loque Sí. europeo. Sí, como les decía antes, en realidad si uno utiliza un antibiótico, con el solo uso del antibiótico no vamos a terminar curando una colmena. Como les dije antes, nosotros lo tenemos que sumar a otras prácticas de manejo. No tiene sentido que pongamos antibiótico en una colmena que no tiene alimentos, no tiene población, ¿sí? Que le estamos haciendo un mal manejo. Si nosotros vamos a usar antibióticos, es posible que haya apicultores, de hecho se hace, y tratamos prácticamente el apicultor y no está usando antibióticos, de curar esa colmena, digamos, o que esa colmena pase esa enfermedad con manejo. Eso se puede, eso se puede. Genial. Y última, Sí, discúlpame, perdón, pero en el estaba caso de usar terminando. antibióticos, lo importante es que ese antibiótico sea de un laboratorio reconocido, sea no sea una mezcla hecha con el apicultor, ¿sí? Esa es una práctica que Bien. ya se desterró, se vio que es nociva, no sirve ni para el apicultor ni para la apicultura en general. Muy bien. Última dos. Daniela nos Dale. pregunta, ¿los guantes y herramientas se limpian flameándolas también? La herramienta sí, la palanca sí, el cuadro no, perdón, el guante no. El guante deberíamos limpiarlo de otra manera, ¿sí? Por lo menos sacar los restos de cera y de propóleo que normalmente se nos pegan en los guantes, ¿sí? Muy bien, y por último, Natalia nos pregunta, ¿es común que haya loque americana en Argentina? No. Afecta en algunas zonas en algunos determinados momentos. Ya hace años que los focos de loca americana son muy, muy pocos y muy esparcidos. No por eso no tenemos que tenerla presente, ¿sí? Tenemos que tener presente que podemos. En realidad es una enfermedad que deberíamos denunciarla. No se hace, pero uno siempre escucha que algún apicultor algo dice algo de la aparición de loca europea, de loca americana, perdón. Sí. Bueno, Luis, genial, muchas gracias. Acá te transmito un poco los mensajes, Dale. sobre todo que es muy claro todo, que se entiende todo muy bien lo que transmitís y Bueno. te Bueno, agradecen buenísimo. Bueno, fundamentalmente. acuerdo. Así que Como también siempre, nosotros agradecerte a nosotros. agradecemos desde acá que realmente, bueno, se sumen al curso, ¿no? Que nos den su tiempo para escucharnos. Bueno. Como ya les comentó Luis, tuvimos algunos inconvenientes con el tema de la señal y demás, por lo cual Román no terminó su presentación, su clase. Lo que vamos a hacer, como ya comentó algo Luis, es grabarla y la vamos a subir a YouTube y le vamos a pasar a ustedes el link para complementar la clase de hoy y la puedan ver completa y volver a ver lo que quieran, obviamente, de las clases que ya se dieron. Y lo que acaba de dar Luis, que está siempre ahí en el canal de Intahamba. Así que muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Bueno, un Bueno, abrazo, Luis. nos vemos. Gracias. Nos vemos el jueves.